Muy buenas a todos, estrategas. Aquí estamos con nuestro querido y viejo y bien amado general Sarpedón, el rey Sarpedón de Licia, que va a hacer la delicia de todos nosotros con sus grandes campañas, con sus grandes gestas, porque quiere ser admirado por su padre, el gran dios Zeus. Y para ello se le ha quitado un poco la ambición de comerciante, que era la que en un principio le motivaba, pero las circunstancias le han obligado a dedicarse más a ser guerrero. Así que, aprovechando más su última faceta, vamos a disponer de ello. Vamos a ver, una reconsideración de la voluntad divina. Tenemos hasta ahora a todos, prácticamente, salvo Afrodita, a todos en todo lo alto, ¿eh? Nos da una serie de beneficios brutales. Esto se va a ver ahora. Lo habíamos dejado en que teníamos que liquidar a este ejército que quedaba de el resto de Ulises. Lo vamos a liquidar ahora. Vamos a esperar también que venga este aquí, pero no hace falta ni siquiera que llegue al Licarnaso. Me he dado cuenta que si se queda aquí puede reclutar ya directamente las bonificaciones de toda la provincia. Lo que sí pasa, a ver, voy a mirar una cosa primero, a ver si hay algo. No, aquí no. Vale. Es que nos queda para el reclutamiento esto. Y da pena perder la capacidad de tener los arqueros con rango 4 directamente. Así que vamos a esperar, si se me pasa el turno, vamos a esperar a que tenga otra vez disponible la voluntad divina de Atenea, la plegaria, para poder reclutar a nivel 4, ¿vale? Así que si no llegamos en este, lo dejamos aquí preparado para, en cuanto tengamos eso, reclutar. Ya de momento, hombre, aunque tengamos prisa en principio, en reclutarlos tampoco es tan importante como antes, porque Sarpedón ya ha llegado aquí y más o menos ha purificado la zona de estos impíos y va a volver a irse hacia allá. Mientras, por el camino, vamos a intentar tomar Dólice de nuevo. Macho, no ha cambiado nada esta a lo largo de la partida de manos. Esto es increíble, la obsesión que tienen por esta ciudad. Vale, pues no quedaba ya ningún movimiento disponible, así que vamos a terminar turno. A ver, hostia. Y nos hace un trueque. A ver, París, nos hace un trueque que en principio nos puede parecer jugoso, ¿vale? 12.000 de madera y yo 6.000 de bronce, 8.000... Con esa madera podemos hacer muchas vilguerías, ¿vale? Que estamos también jodidos de oro. No, vamos a aguantarnos de momento. Porque ahora vamos a contratar 10, son 630 de bronce que va a consumir por turno. Mira, ahí vienen los pececillos que van por el bosque, van a cargarse a este. Plegaria tendida de Ares, ¿vale? Hostia, Posidón. Misión disponible, Anas de Beocia. A ver, esto necesitamos tener estas siguientes provincias, vale. Sello de Tebas. Bueno, tampoco es que sea demasiado guay. Venga. Pues vamos a echarle un vistazo a la zona de Sarpedón. A ver, ¿dónde está el individuo este? ¿Este quién es? Ah, este es el que viene aquí, vale. A ver. Este ya es, se le ha acabado la bonificación. Aquí no sale con más 2 debido a esto de aquí. Creo que es por este, ¿no? No, esta es para la munición. Y este da el 2. Este 2 es por esto. Así que más 4 saldrían con 6 directamente si hacemos la plegaria Atenea. Pero no estará. Ah, sí, mira, está disponible. Perfecto. Bien. Pues vamos a dársela.
Vale, Poseidón, no me gusta que le baje eso. Hay que intentar subírsela. Este es Poseidón, ¿no? Bien, este templo en Mileto. Venga, pues aquí van a venir las sacerdotisas. Vamos a invocarle. Venga, venir aquí. Venga, a ver, vamos a subirle esto, a ver qué tenemos por aquí. Esto, menos 20. Diligente, a ver, si una acción falla, no consumirá punto de acción de este agente. Eso está bien. De todos los agentes. Más 15. Ah, en asientos enemigos. En asentamientos propios, ¿eh? Joder, qué pasada. Venga, pues este, el líder espiritual, eso es, la nueva papisa, le va a dar aquí a Mileto y vamos a ganarnos el favor de Poseidón. Estaba un poco pocho y ya lo tenemos ahí en lo harto. Vale. Eso por un lado, a ver. ¿Teníamos a otra por aquí pendiente o no? Vamos a, con el emisario, a seguir subiendo aquí la influencia. Ha subido 16, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Esto, más 20. No, ese ya lo teníamos, macho, que se me había olvidado. Este, el agente se vuelve inmortal, vale. Eso es. Aquí en Temmo. Joder, todavía no hemos subido la influencia. Venga, vamos a darle esto aquí. Esto aquí. El bronce. 10% de los recursos. Que nos va menos 3 de felicidad. Atención con esto. Mirra. ¿Por qué me cambiaría este hombre mirra? Vamos a intentar a ver si me cambia a mirra. A ver. Valis. A ver, si tú me das mirra. Es que esa zona. No está mirra. Aquí. Joder, a ver, ¿qué quieres? Lirneso. A ver, Lirneso, ¿dónde está? A ver, Lirneso. ¿Quiere esto? Con un templo Apolo y todo esto, no. Es justo, pero no necesario. No, no vamos a aguantar de momento. Lo que sí vamos a hacer es siguiendo. Venga, producimos aquí más. Vamos a darle. Mira, vamos a subir. A ver si podemos subir más producción. A ver. Tenemos esto. Embajada para la influencia. Aquí, tenemos que llegar aquí. Esto es lo que yo quiero. Pero mira. Esto me da aquí influencia. As de la retórica, eso es. Y este no. Venga, pues vamos allá. People enjoy. Ahí está. Estoy incluso por. Es que uno solo. Mira, tengo una disyuntiva. O bien subo los tres aquí para intentar subir la influencia. Que a la larga va a bajar porque. El asentamiento principal, la capital, la tiene París. O bien me llevo este. Que la pasiva de recursos son un 70%. Y me lo llevo junto a los otros para que el granero aumente, ¿vale? Para que los alimentos no falten. Así que yo creo que eso es lo que voy a hacer. Me lo voy a bajar hacia abajo ahora después. Vamos a ver, más cosas. Venga, diaria. Esto, importante. Vamos aquí, eso es, a producir madera, punta pala. La madera ahí. Y ya no tenemos prácticamente madera. Esa es la putada aquí. Vale. Venga, no nos enrollamos. Vamos a.
hear and obey. Bueno, sí, directamente que se venga aquí. Y al siguiente turno se nos hace la plegaria y empezamos a reclutar a los 10 arqueros que faltan, ¿vale? A ver, aquí no tenemos, es que no tenemos madera, ya no tenemos que hacer nada ahí. Vale, venga, vamos a por este traidor. Hostia. Staunch ally, implacable enemy. Esta es una masacre. ¿Y si hacemos aquí una masacre total? Do not falter. Hostia, se larga. Venga, vamos ahora a regodearnos en el sufrimiento ajeno del malvado este. Y lo vamos a hacer con una batallita para masacrarlo. Ahí, a placer. Esto es para ir calentando motores. Esto es por pura diversión. Hostia, lluvia no. Esto es. Venga. El enemigo está ahí. Y esto va a estar claro. Vamos a ver. Sarpedón, que siempre vaya aquí con sus amiguetes. Aquí está la guardia pretoriana de Sarpedón. A ver si lo podemos subir esto. Están a nivel 6. A ver si pudiéramos subirlo a 9, que será la caña. Y esto. Las tropas de élite de Sarpedón. Los arqueros famosos. 161 de daño, chaval. Y 244 de alcance. Vamos, oh, esto es pura. Venga, y estos aquí, mis dos unidades de élite. Vamos a ver, vamos prácticamente a ganarles con. Bueno, estos aquí. Que no se lo ocurran venir. Eso es, dicen. Ahí está. Sarpedón. Ahí. Y estas unidades. Vamos a intentar. Mira, vamos a dejar esto aquí cerca por si era mal. Hostia, que vienen refuerzos míos encima y todo, joder. Los dioses te sonríen. Han llegado refuerzos. No me jodas, que vienen y todo. Hostia, qué alcance, tío, tiene esto. Venga, ahí, quieto ya. Venga, recomponiendo filas. Que ya llegáis. Y empezar a disparar como cosacos ahí. Venga, ahí está. Ahí está, la lluvia de flecha. Joder, qué lluvia. Lluvia dorada. Ahí está. Dios, qué masacre, colega. Ahí, con la buena penetración de armadura que tenemos. Venga, los siguientes. Aquellos. Ahora, esto de aquí. Esto es pura diversión, macho. Esto es. Es esta indecente, diría yo. Es inmoral, no es ético. Dios. El hacer. Esto es mejor que comer chocolate. Vamos allá. Los siguientes. Venga, a mí no está mal. Si le podemos subir además experiencia. Esto a nivel 9 debe ser la supercaña. Esa larga para allá. Venga, venga. Aquí Sarpedón viendo la jugada. Con su pincho palo. Si alguien se le acerca. Está guapísimo. Este, yo creo que de todos los mitológicos, para mí el preferido es el cíclope. Es el que de verdad, aunque este se supone que es un cañero, me gusta más este. Y lanza unas piedras que. Que flipas. Podía incluso aquí. Vamos a ver.
Piedrecita, vente, vente. Vamos a tirar aquí unas piedrecillas. Eso, además corre muy bien. Mira cómo corre. A ver, venga. Tírale una piedra a los chavalitos estos. Mira, Sharpedon lo que puede hacer es perseguir a estos. Hostia, cuando diga de que aquí. Están atacando a tu héroe. Uy, la piedra casi ha dado. Venga, venga. ¿Dónde está el de la piedra? El cíclope cachondo, ¿dónde está? Que lo tenemos además al rango 3 nada más. A ver, es cuando. Venga, otra piedra. Hostia, no puede. Tiene que esperar. Lástima. Dios. Dios, qué lluvia de estrellas ahí. Ni armadura ni hostia. Y estos tienen buena armadura, ¿eh? Hostia, hostia. Estamos sembrando el campo de nabos. Venga. Se ha escapado este. ¡Hala! Tenemos bastante munición, bien. Hostia, lo que les viene a esto, la verdad. Vamos, esto es regodearnos en el sufrimiento ajeno, pero es que es una guapada, ¿eh? Es una guapada, los arqueros licios famosos, es una guapada. Y más así chetados como los tiene Sharpedon. ¿Dónde van triunfa? ¿Dónde está mi Sharpe a todo esto? Venga, ahí cargándose todavía estos, bien. Venga, dale, dale palo. Hostia, ¿y este? Este también. Una de sus unidades se ha quedado sin munición. ¿Quién se ha quedado sin munición? ¿Quién ha sido? Porque estos se supone que tienen todos. ¿Serán del enemigo? O sea, del amigo. No sé. Venga, Sharpedon. Venga. Pégale un pinchonazo ese. Ahí está, pinchado. Ahí se ha quedado. Venga. Parece un escorpión. Pinchonazo que da. Tío, al barro. Otro. ¿Dónde está esta gente? Mira, mira, mira quién viene por ahí. El cíclope cachondo. Pégale, pégale a este. ¿Este dónde está? ¿Ve? Este es muy lento. Sin embargo, el cíclope corre más que un demonio. Ahí está. Venga, que te queda un tío. Pégale el pincho en hacer el escorpión. Ahí está. Pinchado. Perfecto. Victoria decisiva ya, tú. Y tan decisiva. Cero bajas. Toma, en todo el culillo, para que aprendas. Bien. Venga, aquí es una tontería esto. Venga, moralo. Venga, un poquito de oro no viene mal. Advancing. Advancing, eso es. Venga, Mileto. Teníamos. Ah, bueno, la teníamos herida. Estaba buscando yo la otra sacerdotisa y es que le pegaron aquí un suavecito. Venga, vámonos. Con Sharpedon, hostia, qué cabrones se vienen estos a. ¿Qué ha pasado aquí en Dólice? Que la han arrasado y todo, macho. Este es un bestia, cabrón. Me ha quitado la provincia esta. En fin, no puedo hacer tampoco mucho más. Vámonos aquí. Venga, vámonos. Dirección Creta. Venga, en Creta estaba pendiente de que Glauco conquistase la ciudad de Lapa. Y ahora el espía le va a poner una lapa precisamente en el culillo del enemigo, pero ha fracasado. Pues vamos directamente.
Vale. Hola, venga. Le ha dejado tocado de antes, así que directamente. Ahí está. Bien. Si me gusta, ocupamos la ciudad. Y se va a convertir ya mismo Sarpedón en Anax de Creta, ya lo veréis. Venga, tenemos este. Estatuilla minoica cachonda, seguir aquí. Habilidad. La plegaria polo, este más 10 al daño por proyectil de la unidad de proyectil en el ejército del héroe. Me encanta eso. Venga, ahí está, esa plegaria polo. Aunque antes, perdón, esto hay que hacerlo, pero antes vamos a esto. Más 7 al alcance de los arqueros. Esto es. Después, la siguiente la haremos aquí. Bien, y solo quedan 3 para terminar de conquistar Creta. A ver, el Lapa... ¿tenemos depósito o no? Esta es la puta pena. Venga, esto quitado. Y esto también quitado. Venga, en Noxos, a ver si hay algo para hacer por aquí. La influencia, eso es. Teníamos que hacer influencia por aquí. Pero no tenemos madera, como siempre. Bueno. Vámonos aquí arriba. Y aquí tenemos a nuestro querido Trios, General Trios, que acaba de subir. Vamos a darle una habilidad, a ver. A ver qué tenemos para él. Tenemos esto. Carro o no. Es que el carro no me convence demasiado. Esto quizá me venga mejor. A ver, tenemos esto pillado, bien. Más 8 a la moral de unidades propias. O a la velocidad de todas las unidades en ejército del héroe. Atención, que eso también es importante. Porque aquí tenemos que tenemos que ver si hacemos la moral para la unidad de hachas o lanceros. En este caso sería de hachas para la unidad de Sarpedón, porque los compañeros de Sarpedón son hacha, ¿vale? Así que para ello vendría bien. Nos podría valer. Y también tenemos aquí más 6 a la velocidad de batalla de todas las unidades en la batalla de asedio o en... La velocidad también es importante. Es que no sé, a ver cómo andan de moral esta gente. Con 127 de moral, macho. Bueno, estos no se desmoronan, pero ni harto vino, ¿eh? Así que vamos a optar entonces por la velocidad. Ya le tenemos ahí una moral buena. Vamos a darle quizá velocidad. Esto lo tenemos. Velocidad de batalla. Vale. Y aquí, a ver, vamos a ver los movimientos que podemos hacer. Joder, tenemos para elegir un montón. Aquí no llegamos. Ese movimiento no lo podemos perder. O cogemos Tebas. 15, 8, 15. Tebas es más importante. Oropo. Hostia, Atenas, está a tiro de piedra también. Este lo que va a hacer ahora aquí es entretener prácticamente, porque esto, defenderlo él, es una locura. Te entran por todos los sitios. Lo que sí podemos es ir quitándole cosas e ir entreteniéndole. Este construye edificios espartos. Hostia, este necesita espartos. Bien. Hostia, ¿y si nos vamos a por Tebas directamente? Pero es que, es lo que digo, es que es difícil después mantenerlo esto. Caristo. Caristo y Melibea. A ver. A ver que no lo pensemos. Es que aquí esto en realidad, los movimientos que tiene, tiene varios, pero es simplemente para joder hasta que se conquiste Creta y ese ejército de Glauco suba hacia arriba. Y también... ya mismo estará por aquí Sarpedón, pero mientras tenemos que ir tomando las cosas rápidamente. Venga, vamos a por esto. Hostia, buena lección. Porque nos quitamos a este enemigo de en medio.
Bien. Venga, sí. Hit them now. Ahí está. Venga, Triops. Bien. Y así nos quitamos a un ejército a la espalda. Viene perfecto. Motivación cachonda. Eso es. Recordar que a él le gusta simplemente atacar en el extranjero. Si luchamos en nuestro territorio le baja la motivación. Tío raro. No me gustaba un pelo, pero bueno, como está subido tendremos que... Es como al que le nace un niño tonto, pues que tiene que estar con él toda su vida porque es su hijo y lo quiere. Pues lo mismo. Vamos a ocupar. We've increased our territory. Más uno en la motivación, más 10 al alcance de unidades de arqueros. Esto es una pasada. Más 10 al alcance de las unidades. Y estoy por dárselo a Sarpedón para que tenga las mejores unidades. A ver. Habilidad. Venga, vamos a darle. ¿Dónde estaba? Esto. ¿La batalla de asedio? No, aquí, en la batalla de terrestres, vale. Bueno, se la podíamos dar a este, ¿no? Pero este es que tiene que estar con buena motivación. A ver, estos arqueros tienen 227 de alcance. Vamos a hacer aquí un poco de resumen de alcances. A ver, nos venimos a Creta. ¿Dónde está mi otra unidad? Esta. La de Glauco, a ver. Esta no, esto es desaprovecharlo porque tengo aquí pocos arqueros. Esto tienen 227 también, ¿vale? No, nos vamos a ir. O sea, esta, entre dársela a Sarpedón o a la nueva unidad de arqueros que vamos a crear en Alicarnaso. A ver, que no hemos ido demasiado para acá. Aquí está. Todavía no está constituida. A ver, Sarpedón. El Sarpedón ya es que tiene que ser la caña. Yo creo que sí, ¿no? Deberíamos ya. Tiene que llevar el mejor ejército él. 244, ¿eh? Atención. Tenemos. Que es la misma que esta, el arco. Hostia, es verdad. ¿Qué ha salido? ¿Arco o ha salido equipo? A ver, que no me equivoque. Bien, no es equipo, es seguidores y objeto, perfecto. Pues entonces vamos, a ver, esto del barco me mola mucho para viajar por mar, pero yo quiero hacer aquí un super cañero. Favor de Afrodita, más 20 a la capacidad de movimiento de campaña por el mar, joder, es que esto... He de suprimir uno de estos. Un 10% a la capacidad de movimiento en campaña del ejército del héroe por mar. Tenemos 20 y aquí 12. Esto es que no lo puedo quitar. Ahora. Esto sí lo sustituimos. Por lo que acabamos de pillar. A ver. Este. Más 10 al alcance de arqueros. Y encima aquí nos da más otro 10. 20%. Vamos a ver. Vamos a darle un vistazo. Esta unidad. Tenemos 244 de alcance. Lo que pasa es que no sé si se va a ver el cambio hasta el siguiente turno. Creo que no. Hasta el siguiente turno creo que no se va a ver, ¿no? No, no se ve hasta el siguiente. Venga, pues el siguiente. Veremos ese cambio. Mientras podíamos darle a este, a ver qué tiene de equipo aquí. Armadura no hay que darle, pero arma, pues podemos darle aquí algo. Mira, hostia, de lanza, no tenemos ninguna lanza, es una pena. Pero bueno, que tenga aunque sea eso. Más 8 a la armadura, más 10 a la moral. Hostia, mira lo que tiene, ¿eh? Menos 10 al reclutamiento y más 10 a la moral de tu unidad de proyectiles este ejército. O sea, atención con este que va a tener una buena unidad de proyectiles. Vamos a dejarlo así de momento. Aunque le podríamos dar lo de el movimiento por mar. Bueno, en el siguiente quizá. Vamos, veamos. En decretos reales, ya estamos a punto de caramelo de este. Nos iremos a este aquí, ahora al siguiente.
Oro es difícil mantenerlo. A ver, vamos a ver. Esta gente está hecha. No tenemos más puntos, así que vamos a terminar el turno. Antes que nada, creo que ya pillé esto desde la única cosa que no controlo de momento del juego. Es la misión de comercio. Ya le he pillado. Ya he pillado un poco la cosa. A ver, tenemos por un lado una misión épica que las tengo aquí atrancadas por culpa de esto. Porque dice que usando la mecánica misiones de comercio licias para manipular el comercio ya establecido entre dos facciones, ¿vale? Y fíjate, qué bonificación más buena durante 10 turnos. Lo malo de esto y lo bueno, o sea, lo malo es que estamos atascados aquí y no podemos pasar de la misión principal. O sea, si lográsemos pasar, se empezaría encadenadamente a salir misiones épicas que tenemos ahí en cola. Y vamos, sería una pasada lo que podríamos conseguir. El problema está que no sé si alguien lo sabe que me lo diga, pero creo que ya lo he entendido, ahora lo voy a decir. En cómo hacer esto, porque yo he probado y no funcionaba. Yo he probado hacer esto, vamos a dar aquí, no, aquí. Cogía una facción, por ejemplo esta, y yo le daba aconsejar moderación, vale, pero no. En realidad me piden esto, manipular el comercio. Si leemos bien en la misión, pone manipular el comercio. O sea, es una de las opciones. Manipular el comercio, vale. Nos vamos aquí y podemos hacerlo, por ejemplo, con Atria o con París de Troya. Con Atria, a ver, esta es la influencia, ¿no? Nuestra 20. Vale. Podremos hacer este, pero esto no nos desencadena la misión. La misión épica nos está pidiendo manipular el comercio, que sería esta opción. ¿Y por qué no podemos hacerla? Porque, según dice aquí, no disponemos de la suficiente influencia en las regiones de esta facción para completar la acción. Aumenta tu influencia comerciando con dicha facción o mediante emisarios y edificios. Claro. El influenciar a París de Troya, tener mucha influencia, va a ser difícil. Está un 20%, en realidad tampoco sé cuál es el límite para poder influenciar, vamos, que se pueda influenciar en manipular el comercio. Es que yo sepa, no me viene. Si es como la influencia del territorio, que es un 60%, lo llevamos jodido, porque ellos tendríamos que estar, vamos, en un asentamiento de ellos todo el rato influenciando. No, tampoco nos interesa. Este sería lo suyo, porque tenemos ya un 63, pero esta facción no tiene ningún trato. Así que, total, estamos atascados. En esta un 7,7. Atria. Quizás sea más fácil influenciar. A ver. ¿Dónde está Atria? Que tiene 9. Está por aquí. A ver la influencia de esta gente. No lo vemos, ¿no? Pues no sé, se me ocurre. Lelega, venga, necesitamos dar influencia a Lelega por aquí. No sé, se me ocurre traer aquí a mis emisarios y empezar aquí a dar influencia por un tubo. Pero por otro lado, me bajaría la producción. Estos 4.000 me bajan ya. No sé qué hacer ahí. Bueno, si alguien sugiere algo, tiene una idea, que me la diga al respecto, ¿vale? Venga, pues pasamos turno. Dólice, me imagino que la van a quitar, la van a colonizar a alguien. Mira el cabrón este.
no. Venga, ejercicios de marcha, bien. Tenemos más capacidad. Venga, plegaria atendida. Ya podemos reclutar a los arqueros. Hostia, Confederación con Troya y Héctor. Hostia, la ha logrado, ¿eh? La ha logrado el chaval. Y con París de Troya. Hostia. O sea, Héctor ha conseguido ya unificar toda Troya. Dólice, lógicamente, me la ha quitado. Se veía venir. A ver cómo queda la situación aquí. A ver. Propiedad. Hostia, los capullos estos se han metido aquí en todos lados. Venga, pues Troya está... hecho pedazo de facción. A ver, vamos a ver la diplomacia. Héctor de Troya. ¿Ahora qué? Ahora no te falta comida, Héctor. A ver. A ver qué podemos hacer con él. Then we shall talk. A ver, vamos a hacer una demo de si le pido cosas que hace. Hostia, es bueno. A ver. Vamos a forzar la máquina 20 millas, ¿no? Lógicamente, ¿vale? Oro. Eso no creo. Hostia, me regala el oro. Chaval. Vamos a sacar. Ahora que ya se acaba de unificar, vamos a sacar provecho de esto, ¿vale? Pero vamos, del tirón. A ver. Y me viene muy bien además. Hostia, de piedra tiene lo más grande este hombre. Pero a ver, eso ya no, eso ya es pasarse, ¿verdad? A ver, 1500, ¿cómo anda la cosa? Mira, 1200 de madera. Hostia, venga, vamos. Muchas gracias. Lógicamente esta parte se habrá jodido más todavía, ¿no? Joder, ahora nadie está comerciando. Es que esa misión no podemos completarla. Lo que sí podría hacer otra cosa, pero ya no, es demasiado tarde también. A ver, ¿dónde está esto? Los recursos valiosos. El hierro celestial. Necesitamos 82, ¿qué va? No llegamos, o sea, vamos a pasar de ello. Los arqueros en principio además no deberían de llegar al combate cuerpo a cuerpo, porque con esas andanadas que meten deberían de palmar las unidades, como antes hemos visto, antes de llegar a ellos. Así que noble defender. De momento vamos a reclutar nuestros super arqueros. Los tenemos aquí. Unidad rango 6, perfecto. De todas maneras tienen una defensa cuerpo a cuerpo muy apañada, 51 y 46, vale. 205 daño proyectil y munición 60. Atención, estas van a ser los arqueros que tengan más munición de todas. Así que esto subido a rango 9, quizá después se lo pueda pasar a Sarpedón y van a tener, vamos, ya todas las bonificaciones en alcance, munición, daño, serán la hostia. Así que lo primero que vamos a hacer es reclutarlos. Ahí está. Todo eso del tirón. Vámonos con los decretos reales y vámonos a esto. Mira, ahora tenemos oro para todo esto, ¿eh? Atención a esa piedra. Y atención a esta moral, ¿eh? Venga, vamos aquí. Mileto, a ver, los edificios especiales de momento bien. Venga, el oro sí, vamos a intentar subirlo. Vamos a subir esto también. Venga, el bronce, que no falte. Ahí está. Como siempre nos quedamos tiesecillos de madera. Vale. A little knowledge. Venga, vamos a seguir subiendo. Venga. Venga, este ha subido. A ver. Esto es. Hay que llegar aquí.
y producimos aquí 6370. Vale, ahora si traemos a este de aquí arriba, ¿dónde está? El otro, este. Porque esto, uf, poco a poco, pero es que tarda muchísimo. Uf, la felicidad no, no lo voy a bajar más porque esto es caldo de cultivo. Vámonos. Esto, vámonos para abajo. Efeso. A ver, el problema es que no tenemos... Mira, influencia. En Éfeso deberíamos de darle a la influencia. Nos cuesta 376. Pero es que en Creta también nos hace falta. Aquí. La bomba lava. Esta. No, a ver esto. Hostia, mira. Pero más que 8 de oro, quizá me interese más subir aquí esto. De momento, ¿eh? A ver, se me va esto. Vamos a subir aquí la influencia. Bien. Para que esto empiece a funcionar mejor. Vale, venga, vamos ahora a por esta ciudad. Vamos a intentar joderla un ratito. Fracaso, macho. Vale. Pues venga, vamos, Glauco. Vamos y vamos a asediar esto. Tú tienes decisiva, ¿eh? No me fío mucho. Venga, vamos. Ahí está. Bien. Venga, ahí subiendo. Alimentos, motivación, experiencia, vale. Perfecto. Ocupamos. Más toda la motivación, una copa de oro, bien. Y más 8. Esto lo teníamos. Esto, dijimos, ¿eh? Más 10 al daño, perfecto. Hostia, esto va a venir bien para ir subiendo aquí la experiencia. Después. Perfecto, ya tenemos otra ciudad de las buenas. Además tenemos aquí el culto a Poseidón ya a nivel 4, nos va a venir perfecto. Y lo mismo digo, no tenemos madera para nada. Vale. Bueno, Creta va viento en popa, ¿eh? Solo nos quedan dos ciudades. Las dos están, esta sobre todo, está fortificada. Vámonos aquí. A ver, nuestro amigo Triops. Hostia, Atenas, ¿eh? Me molaría. Lo que pasa es que no quiero que me la quiten ahora la primera de cambio. Este chavalito. Hostia, la acaban de... Qué lástima que no llegue porque la acaban de... De colonizar y está a cero. Vamos, yo creo que deberíamos de debilitarlo más. A ver. Vamos a Atenas. Maratón, es que son míticas esta ciudad. Y Tebas, hostia. Vamos más cerca, Tebas. Hostia. Venga, ahí. Hostia, hostia. Aquí está este. Un turno. Venga, vamos a continuar el asedio. Hostia, esta unidad, los campeones de Ictia están guapísimos, ¿eh? Estos están bien, bien. Vale. Venga, ahí nos queda Sarpedón. ¿Dónde está Sarpe? Venga, nos vamos aquí. No, ahí no. Aquí nos lleva Sarpedón. Venga, Sarpe. Te han puteado, ya lo sé. Te han quitado Dólice. Te duele mucho. Pero vamos allá. Venga, por fin. A ver, esta zona está controlada, ¿no? Vamos a echarle un vistazo, que hace tiempo que no veo. Las islas estas han dado un por culo exagerado. Venga, pues vámonos tú por aquí. Vamos a ir a conquistar estas islas. Y nos vamos a meter por el sur. Venga, que esto está hecho.
Bien. Ahí lo tenemos. Staunch ally. Implacable enemy. Tenemos también aquí esta tilla que hasta dentro de dos turnos no puede hacer nada. Bien. Venga, pues pasamos turno otra vez. No creo que se atrevan a venir ahora mismo por aquí, ¿eh? Yo creo que ya están muy tocados. Venga, vamos a hacer un focus aquí. Pasamos turno. Aquel capullo quiere aprovechar para llegar a Calcidia. Pero bueno, ya lo digo, estas ciudades son un poco de para entretenerlo. Da igual que las quite, no... No pretendo mantenerlas de momento porque es imposible que una unidad haga esto. Mientras que estás tú ahí, te la han quitado por otro lado. Pero sí hago que cambien de mano continuamente y la economía suya se hunde, ¿vale? Mira, hostia. Venga, dos por el precio de uno. Opa, victoria apurada, ¿qué dices? Es lo que viene por ahí, ¿no? Esto merece una buena batalla. A ver, el terreno. Venga, batalla de la buena. Ahí está. Esto merece una batalla de la buena. Vamos a ver si es posible. Aunque tengo aquí dos unidades que no son, y los gigantes no son muy de esto, pero quizá perdamos más que en automático, pero a ver. Mira, tenemos por lo menos, no nos pueden flanquear por aquí, eso para empezar. A ver cómo lo hacemos. Este por aquí. A ver, incluso esta y esta yo creo que la deberíamos de poner para flanquear. Ahí está. Venga, esta quitada de aquí. A ver, estos. Macho Camán, ahí. Yo lo pondría aquí. Lo que pasa que los arqueros ahora no me van a caber ahí. Así que está, claro, que estos son menos, atención, son 135. Venga, vamos a poner a mis arqueros cachondos. Ahí está, y esto vamos a ponerlos un poco más así. Vale. Mis gigantes también aquí. Que se ocupen de mantener el flanco. Y Trios va a estar por aquí en medio. El enemigo viene por allí. Hostia. Mira que no me he fijado en eso. Y es fundamental. ¿Y si los encaro desde aquí? A ver. Molaría también, que se apelotonen ahí. Eso es, dice, venga, ahí. Ahí está. Venga, macho Camán. A ver.
A ver, vamos aquí a hacer otra cosa mejor. Esta unidad, compañeros de Sarpedón. A ver, estos de aquí. Ahí está. Y estos compañeritos aquí. Venga, a ver quién se atreve aquí a venir. No. Ahí está. Venga, ahí preparados en los flancos. Este aquí. Venga, vamos ahí que se entorpezcan con todo esto. A ver lo que se pueden encontrar aquí. Que ya que vienen por allí los refuerzos. Hostia, los carros, atención los carromatos. El enemigo está recibiendo refuerzos. Venga, nos hemos encerrado aquí como unos perros, pero vamos a aprovechar aquí el terreno. En primer lugar, esto, digo yo, por lo menos, si no hace trampa la máquina, este terreno debería de entorpecer a los carros lo más grande. Los árboles estos, las vides o lo que sea. Después, por el camino este, se van a estrechar y se van a estrellar contra mis contra mis compañeros cachondos. A ver, vamos a posicionarlos un poco más así. Mientras que mis arqueros. Y ya no te digo esto, estos que se lleven los primeros palos. Y después están aquí mis compañeros cachondos. Ahí está. Venga, chavales, vosotros habéis atacado. Venga, atacar primero. Vamos. Avanzamos un poco más incluso. Abrimos. Esto es lo malo, que se queden bugueados con el edificio, ¿eh? Es una cosa que le temo yo. Ahí está. A ver. Venga, una buena zona de influencia. Ya vienen varios carros pesados aquí, atención. Atención por si estos tienen aquí que poner orden. Llego antes yo que ellos. A ver. Ya deberían ya deberíamos estar disparando por ahí. Venga, las primeras andanadas. Espero que no se buguee mucho esto aquí. Venga, ahí está. Vamos. Venga, lluvia de estrellas. Lluvia dorada. Ahí está. Joder, cómo cae. El onda de los famosos. Bien, aquí están cayendo. Este, no desperdiciéis contra el general enemigo. Esto, ¿ves? Esto está desperdiciándose. Aquí, contra estos. Venga, bien. Estos están cayendo. Venga, perfecto. Venga, primera oleada. Unidades se ha quedado sin munición. ¿Quién se ha quedado sin munición ya? Habrán sido de estos, ¿no? Ah, estos de aquí que disparan, vale. Venga, primera oleada, toma por culo. Segunda oleada, ves que venga. Venga, vamos. Estos ahora, en cuanto concentremos el fuego a ellos, se van al carajo, ahí está. Y estos sonderos, ahora le toca a estos. Tranquilo que vais a caer en un pispas. Lo que le viene por ahí. Uy, lo que le viene por ahí. ¡Qué lluvia! Venga, eliminado.
No quiero ni pensar los arqueros de Sarpedón ahora cuando tengan más rango incluso, lo que tienen que armar. Venga, otro menos. Joder, que es una masacre. Venga, no gastéis más flechas ahí. Venga. Tercera oleada. Hostia, macho. A ver. Están gastando esto demasiada. Parar. Para. Se están yendo por este, no me interesa. No gastéis flechas ahí, ahorrar un poquito. Venga, vamos a darle de hostias con trío, macho, que se me está tocando un poco el huevecillo. Esto obliga, eso, a este. Ah, no puede, tiene que ser a una unidad, vale. Venga. Dale hostia a Triops. Arqueros preparados, fuego de discreción. Apunten. Fuego. Venga, eso es. ¿Y esto qué es? ¿Qué le ha pasado? ¿Pero qué le ha pasado a esta unidad? Hostia, colega. Se ha bugueado y se ha... Escucha cómo se ha puesto. Venga. Vamos ahí, pura masacre de oveja. Hostia, esta unidad, ¿qué le había pasado? Venga, quieta tú. Y quieta tú también. Bueno. Venga, eso es. Vamos a darle aquí buenos palos. Hostia, me van a pillar estos ahí de mala manera. Vamos así. Es que no sé qué coño han hecho. A ver, ¿qué pasa aquí? Dispara este. Concentrar fuego aquí. Concentrar fuego aquí. Rápido. Venga, eso es. Vamos. Esto vamos a darle aquí, que no se vayan. Venga, vamos a darle la moral a estos. Bien. Tus guerreros han detectado enemigos ocultos. ¿Este qué le pasa a esta gente? Venga, ir disparando. Ahí está. Esto es que lo ha pillado aquí, en esa posición tan extraña. Ahí, quedaos ahí. Hostia, que... Tenemos aquí otro. Este no me puedo curar yo. Ah, sí, pues venga, vamos a curarnos, eso. Vamos con... Vamos a repartir aquí hostias un poco. Venga, estas unidades, a ver esta. No sé, ¿qué hacen? ¿Que no están disparando? Esta, vente aquí, que te veo venir. Esto se queda aquí bugueado y no dispara. Venga, vamos. Venga, está por estos. Tus guerreros empiezan a titubear. Vamos para allá. Vamos allá a mantener. Joder, que me pillan ahí a tríos. Venga, ahí está. Venga, aquí el general. Macho Kamán, venga, este, a ver, vente para acá. Es que aquí no disparan bien, macho. A ver. Ahí está, venga, vale. Vamos a llamar corriendo. No, vamos a llamar a los carromatos. Han hecho huida. He llamado al que no es. Venga. Joder, que no le disparan a esta gente.
todo por culpa de estos. Venga, vamos. A ver, a por esto. Yo no sé por qué coño no disparan ahí. Tus guerreros se están reagrupando. Esto es aquí. ¿Estos qué le pasan a Acho? ¿Se están protegiendo algo que no caen? Hostia, este me he quedado ya sin... Venga, vamos aquí. Necesita moral esta gente. Venga, la moral. Ahí. Vale, venga, ahora todos estos concentrados aquí. Todos estos aquí. Esto es lo malo de esto, que se quedan ahí pillados los tapullos estos. Venga, ya son nuestros, vamos. Hostia, que estos se han quedado ya sin munición. Vale. Venga, vamos a flanquearlos aquí. Venga, los gigantes cabezudos por detrás. Ahí. Joder, ha sido dura la batalla, ¿eh? Bueno, no ha terminado todavía. Ahora. Venga, vamos a curarnos. Y vamos aquí a dar más moral. Venga, una aristía cachonda además. Venga, eso es, vamos. Venga, cárgate a este. Ahí está. La tierra sagrada para esta gente. Ahí está. Mira este. Se va. Prácticamente. Venga, por él. ¿Esta gente ahí? Y los únicos rebeldes que quedan. Venga, estos que vayan para allá. Tríos, manda a esta gente que venga por ti, anda. Bueno, esto no pasa nada que muera. Venga, venga. Tía, ¿quiénes son esta gente? Son luchan hasta el último, tío. Son los campeones de Istia, claro. Venga, vamos a decir que vengan a por ti. Venga, vamos. Bien. Venga, se vayan a por ti mientras aprovechamos nosotros. Ahí está. Mi cabezudo, que venga aquí también. Joder, los campeones estos aguantan, ¿eh? Venga, todo a por los campeones. Joder. Venga, ahí todos estos ya puestos a atacar a esta gente. Victoria. Victoria que no veas, ha costado, ¿eh? Tenido, mientras que no caigan compañeros de Sarpedón, creo que no, creo que no, que no ha muerto ninguno de ellos. Ha muerto uno de gigantes. Bajas.
Venga, vamos. Hostia, la primera oleada han caído todos bien, pero después la segunda ha sido las de élite y no vea, ha costado, ¿eh? Eso se ha quedado el campo de muertos, guapísimo. Las vides de la muerte se van a llamar esta zona. Hostia, esta. Qué guapo el campo de batalla como ha quedado. Ya no llego. Están hechos polvo los pobres. Ahí. Venga, con el rabillo entre las piernas. No llego. No llego, venga. Joder, ¿eh? Me he cargado 2.000, 3.000, casi 4.000 unidades me he cargado, ¿eh? Ahí está. Hasta los hondos. Venga, no he perdido ninguna, gracias a Dios. Pensaba que había perdido los gigantes y no lo he perdido tampoco, ¿vale? Una pasada estos, 353. Se han portado muy bien. Y no han disparado todo lo que deberían porque se han quedado bugueados en el terreno, ¿eh? Porque tanto edificio muchas veces. Eso sí, seguramente he tenido más pérdidas de las que se pronosticaban aquí en el combate. Así que vamos a reabastecer un 17%, muy bien. Joder, Zeus perdido. Copa de oro, motivado. Ahí está, se ha motivado el chaval. Vale. Y vamos a dejarlo justamente aquí, porque ya ha pasado ya la hora, llevamos una hora y siete. O sea, ya el capítulo ya está más que pasado. Y así ha sido un colofón final bastante bueno. Ha sido una batalla espectacular, en donde hemos matado a 4.000 tropas enemigas y se han quedado prácticamente en pelotas. O sea, Tebas va a caer de un momento a otro, ¿vale? La vamos a ocupar, eso sí. Tenemos aquí al templo de Ares, tenemos buen sitio. Este, si me conquista, eso tampoco pasa mucho. Pues bueno, esta vez se ha merecido despedir el capítulo nuestro general Triops, que no está muy contento. Y el pobre tiene su altibajo, pero esta vez se ha portado bastante bien. Así que, desde el asedio de Tebas, nuestro general Trío nos desea feliz Navidad y un próximo capítulo lleno de muerte y destrucción. Así que, un saludo y chao.